Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta con ustedes para compartir entre nosotras. ¿Segura que ya almorzaste y que ya estás queriendo comer algo dulce? Bueno, yo de aquí te invito mis bombones Lacta. Sueño de vals, chocolate y oro blanco, chocolate blanco. No sé cuál te gusta, a mí me gustan todos, pero yo te invito de aquí para que lo puedas ir saboreando. Así que cada sábado acuérdate de tener tu cajita de bombones Lacta al lado para compartir entre nosotras. Quiero agradecer a Rachel que me viste estos vestidos preciosos. Te recuerdo que Rachel está teniendo ahorita hermosas ofertas, así que búscala en Instagram y vas a ver allí los locales que tiene en la zona Lilio y en el centro de Nuestra Señora. Así que Rachel es la mejor opción para poder vestirte tanto como ejecutiva o, por qué no, para salir en la noche y compartir con las amigas. Y por supuesto, Charmé, que me cuida los rulos, me cuida mi cabello. Bueno, hoy te cuento que tengo un programón, porque la invitada es una mega invitada, es una mujer maravillosa, alegre y una mujer que le encanta cazar talentos. Así que hoy vamos a compartir un poco con ella, aparte de conocerla más, vamos a compartir con ella un tema que es interesante: la mujer en la televisión, nuestro protagonismo ante las cámaras. Así que ya nomás quiero darle la bienvenida a esta gran mujer que es Andrea Ugarriza. Hola Leti, ¿cómo estás? Qué gusto estar con vos. Primero decirte que ese rojo te queda sensacional. Estás hecha una diva hoy. Y segundo, que estas cajitas de chocolate que están por acá enseguida van a desaparecer, te diré. Eso me gusta, sí, porque hay que endulzar la vida. Aparte, a nosotras las mujeres nos encanta el chocolate. Oh, ¿verdad que sí? Qué rico. Lo tomamos por el lado dulce y por el lado romántico también, ¿verdad? Qué lindo que te llegue la cajita así de chocolate. Así que hoy te vas con chocolate Lacta. No te puedo creer. ¡Wow! Claro que sí. A ver, invítame más seguido, por favor. Y muchas gracias por lo del vestido. Sí, la verdad que estás el rojo muy linda es hoy. Como que te empodera más. Exacto. Todavía. Exacto, y de eso se trata este programa, de empoderamiento y de tener la oportunidad de visibilizar el trabajo y sobre todo a la mujer en sus diferentes ámbitos y protagonismos. Múltiples. Y tiene un segundo objetivo, que es el de inspirar a las mujeres que están del otro lado de las pantallas y que muchas veces tienen metas, tienen sueños y como que no se animan, no creen en sí mismas. Y cuando empezamos a compartir aquí entre nosotras y contamos todo ese proceso, quiénes somos, lo que hacemos, es como que una, por empatía, motivamos. Dice, ay, yo también pasé lo mismo porque yo no me animo. Entonces, por eso la temática del programa es primero compartir con nuestra audiencia quién es Andrea Ugarriza. Me encanta. Uy, qué complicado quién es Andrea Ugarriza. Tiene tantas facetas Andrea Ugarriza. Me considero una persona sumamente amigable. Me encanta tener amigos. Amo el arte. Por eso creé este programa Casa Talentos en medio de la pandemia. Como yo le digo, esta locura en medio de un momento que la gente no confiaba y me decía, pero ¿cómo ahora con pandemia, verdad? Sin embargo, se fueron dando las cosas, abriendo cada vez más puertas y hoy en día ya estamos a nivel internacional con grandes premios, ¿verdad? Y bueno, Andrea es una personita que desde chica siempre, como me dice mi mamá, no conocí la palabra vergüenza, ¿verdad? Porque desde chiquitita ya coordinaba eventos, escribía obras de teatro en el colegio, organizaba todo. Me crié en colegio de monjas, hoy en día creo que por eso debe ser que ya no soy católica, ¿verdad? Me crié en colegio de monjas, me torturaban tanto las hermanitas, que les mando un beso a las hermanas dominicas, me mimaron mucho también en su momento, pero hoy desistí al catolicismo por eso, ¿verdad? Soy muy espontánea, no sé mentir, me gusta decir las cosas de frente y a veces digo, prefiero que venga Leti y me diga, ¿sabes qué, Andrea? No me caes bien, antes que me diga, ay, mi muñeca divina, y atrás plas, ¿verdad? Claro. Eso con Sagitario no va. Exacto. Tenés que ir de frente. A los 14 años ya estaba en el teatro, ¿verdad? En Arlequín Teatro. Posteriormente estudié pasarela, me recibí de profesora de
de modelaje, hice también radio desde chiquitita, me acuerdo con Grisel Viveros y Gabriela Murdoch, hicimos nuestro primer programa de televisión, hice también algo con Beto Rodríguez en Fórmula 1, o sea, algunas cositas también en televisión desde chiquitita, ¿verdad? Y bueno, estar siempre conectada, sumamente sociable con lo que es el arte. Amo el arte y defiendo el arte, por eso estoy con este gran proyecto que es Casa Talentos, ¿verdad? Qué maravilla, claro. Y compañera, aquí en América TV, un programa tan alegre y tan instructivo y sobre todo de lo que vos decís, le da la oportunidad a tanta gente. O sea, es que sí, Leti, cuando arrancaba este proyecto, porque también soy conductora de radio, iba a ser por radio streaming nada más. Pero fue creciendo tanto este formato que tuvo que pasar a otra plataforma que gracias a Dios América TV me brindó esa oportunidad. Imagínate que creyeron en ese proyecto en un momento tan complicado, por eso es que siempre agradezco al canal, ¿verdad?, el haber confiado y el haberme dado la oportunidad. Y bueno, y pasó de un supuesto formato streaming radial a lo que hoy es un programa televisivo, el primer reality por Zoom a nivel nacional e internacional, que da espacios a los talentos, a la cultura y a la inclusión también, que es sumamente importante, Leti. Sí, sumamente eso importante. Eso que decís es muy importante, la inclusión, la equidad, como decimos ahora. Así también, y sobre todo que se haya posicionado en el mundo internacional, porque como en Paraguay, siempre como que aquí nomás nos quedamos, nos hacemos ruido y poco nada nos conocen. Vos sabés que es mi gran lucha acá en Paraguay, que cambie un poquito la mentalidad con respecto al mundo artístico. El Paraguay tiene muy grandes talentos, pero talentos gigantes, desde chiquititos hasta grandes. Y es muy triste ver que no tienen absolutamente nada de apoyo, casi nada de apoyo. Muy pocas son las empresas, las personas que se prenden. Yo acabo de estar en BDA, ahora te lo comento a vos también. Desde Uruguay una productora nos prepara, nos regala la producción completa del CD de Casa Talentos con 10 temas. Desde Córdoba, Argentina, ¿por qué nosotros no podemos contar con ayuda de nuestro país teniendo grandes talentos y teniendo en cuenta que estamos mostrando nuestros talentos también a nivel internacional? Porque hay participantes de México, Cuba, Argentina, Brasil, diferentes partes del mundo. Entonces, ese intercambio cultural hace de que se conozca nuestra cultura de Panamá, tenemos bailarines, se nos conozcan otros países y nosotros también conocer a ellos. Y cuando se abra un poquitito más esto, bueno, lo decía, porque ahora ya lo vamos a hacer con Córdoba, vamos a ir a Córdoba a grabar, o sea, es muy, pero muy importante y sería bueno que las empresas tomen un poquito la posta de apostar por lo nacional, apostar por nuestros talentos, porque viene gente de afuera que, ojo, yo no digo que no valga, porque son grandes artistas, grandes talentos también, pero se pone toda la carne al asador y cuando es local, lamentablemente, es muy dura la lucha. Es como decir, y sobre todo nuestra gente se transforman en embajadores de nuestro país, de nuestra cultura. Acá hay dos embajadoras, ¿eh? Dos embajadoras por la paz tenemos acá las exactamente. Dos. Exactamente. Pero como decís, es importante y eso no se valora. Sí. Siempre me pasa a mí lo mismo cuando viajo. Sí. Y me confunden con cualquier otro país, mucho. Con Uruguay, con cualquier otro país, pero cuando digo, no, yo soy Paraguay, y lo peor es cuando te dicen, ¿y dónde queda Paraguay? Ay, no, eso es. No, eso es como tremendo. Tremendo. Y ahí decís, bueno, ¿y cómo estamos con nuestra marca país? Exacto. ¿Cómo estamos realmente reconocidos en el mundo? Y eso que mencionás es tan importante porque al final, después, nuestros talentos migran a otros países. Exacto. Y allá es donde tienen más éxito, un reconocimiento mayor total. Valoración y después vemos vienen ya acá y ahí sí todo el mundo se prende a apoyar. Mira, uno de los casos clásicos que yo siempre doy es el de un gran amigo que es Arnaldo Andrés, ¿verdad? Que acá no se lo valoró para nada, tuvo que ir a la Argentina
Y después de lograr todo el exitazo, porque allá se lo respeta y se lo valora, inclusive te diría yo más que a muchos artistas argentinos, ¿verdad? Y sin embargo, recién al retornar a su país, bueno, él sigue viviendo de hecho allá, pero sin embargo, cuando volvió acá, ahí recién se le dio el reconocimiento que él se merecía y es una estrella de primer nivel. Tal cual como mencionabas, Andrea, realmente tenemos y podemos ir citando varias personas. Yo por darte un ejemplo que conozco, ¿verdad? Pero hay un montón de casos. Hay un montón, pero bueno, yo voy a pensar en otros dos ejemplos, pero no sin antes ir un ratito a la pausa y después volvemos. Así te robo un chocolate. Estamos de vuelta y como decía Andrea, mientras íbamos a la pausa degustábamos nosotros los bombones. ¡Ay, qué rico, Len! Riquísimo, sí, porque viste que cuando comes chocolate te aumenta la sensación de placer y de alegría. Exacto, así que eso es importante, hay que tener chocolatitos siempre en casa. Me encanta, me encanta. Y si es sueño de vals, mejor. Mejor todavía, Lacta, maravilloso Lacta, bueno, hemos endulzado el corte. Totalmente. Bueno, volviendo a nuestro tema y lo que mencionabas, es que decías que saliendo afuera es como que uno va, genera una mayor visibilidad. Exacto. Y cuando regresas sos la estrella. ¿Verdad? Así mismo. Y eso es, o sea, no debería. Debería de aquí salir una persona con todo el apoyo y sobre todo también esa parte de preparación, ¿verdad? Porque vos que estás en el área de cazar talentos, convengamos de que vienen gente que ya tienen ese valga la redundancia, el talento, pero exacto, falta pulir, falta apoyar, exacto, ayudar. Así mismo. Y muchas veces por la falta de medios no pueden generar una mayor profesionalización de eso. Y hay muchos lugares que sí quieren, pero no tienen los recursos, ¿verdad? Porque los que tienen esos recursos no los desprenden, ¿verdad? Y yo lamento de repente cuando veo grupos que vienen de afuera, que ni siquiera se los conoce de repente en el país del que vienen o están empezando recién. Y acá tenemos gente con muchísima preparación, ¿verdad? Y a veces como licenciada en marketing y publicidad trato de explicar a las empresas la importancia de apoyar, porque otro concepto que no tiene bien clara la sociedad paraguaya es la importancia de la publicidad, Leti. Y del marketing. ¿Creen? Somos, exacto, colegas. Somos colegas. Tenemos una mirada vos sabés, diferente. Leti, que la gente te dice, o sea, toman como que invertir en marketing es un gasto al divino botón y como que te están haciendo el favor. Exacto. Cuando hay marcas grandes que no voy a mencionar, pero que yo te puedo asegurar que no necesitan ningún tipo de publicidad porque ya son recontraconocidas hace años y sin embargo lo siguen haciendo, claro, ¿verdad? Siguen manteniendo un posicionamiento. Exacto. E inclusive cambiando sus estrategias para poder seguir innovando. Así y seguir mismo permaneciendo en el mercado. Por eso permanecen es en el mercado. Es algo que se renueva permanentemente. Y sin embargo, en esta época donde hay pandemia, donde bajan las ventas, es donde uno debe ver como más una inversión. Exacto. Y no decir voy a recortar marketing, puedes recortar otro gasto. Es fundamental. Y ahí es donde tenés que generar. Pero el primer gasto en recortar es el de marketing. Siempre. Y es el craso error. Vos fíjate que si mirás canales, qué sé yo, por decirte argentinos, una gomita, un caramelito, un chiclecito tiene una publicidad tremenda. Pero ¿qué pasa? Cuando el niño va al kiosco, lo primero que agarra es eso. Claro. O sea, hay que invertir. Y como en todo este periodo nos tocó cambiar y renovarnos en tantas cosas, hay muchas cosas que comentar y promocionar. Porque el público no se va a enterar si nosotros no se lo contamos. No se entera. No se lo comunicamos. Entonces, lo primero, gente, es invertir en marketing, invertir en publicidad, en verdaderos profesionales y hacerlo en el área que corresponde, porque de repente ahora está de moda el tema de los influencers, que muchos son buenos, otros compran no. Seguidores. Exacto. Gente, acá tienen dos profesionales
echen un vistazo a los influencers que están pagando, a ver de dónde son sus seguidores, si son orgánicos o no, que quiere decir si tienen un movimiento o no entre las redes sociales, y después inviertan. Y sus contenidos. Podemos tener 10 millones de seguidores inactivos o de otros países que no nos sirven para lo que nosotros queremos alcanzar. El público. Exactamente. Y ahí retomando lo que decías de que las empresas pueden invertir apoyando a talentos paraguayos, aún es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque si vos querés realmente, si es una persona que canta bonito, recita, no sé, baila, lo que haga y lo hace bien, lo podés transformar en la figura de tu organización y crear algo diferente e innovador. Y al mismo tiempo estás apoyando a la cultura, al país y posicionando tu empresa. Y muy importante, innovar, no copiar. Y si vamos a copiar, tratar de hacerlo mejor y no igualito o peor, porque nos vamos cada vez más para abajo de esa manera. Exactamente, ahí es donde comulgamos, como decimos. Sí. Y Andrea, vos que estás en este mundo del talento desde pequeña, yo doy una mirada, porque supuestamente que tenemos ciertos organismos nacionales públicos que de alguna manera deberían de tienen la obligación de apoyar al talento, que tenemos la Secretaría de Cultura, que tenemos, yo creo y soy ferviente y creyente de que el Ministerio de Educación debería abrir un área para poder motivar y estimular el talento que hay en nuestro país. Pues famoso, hay una música. Música, pero y te enseñan cosas que son básicas. Exacto. O danza. Pero ¿por qué no buscan un área, por ejemplo, de poder motivación profesional? Que cada persona elija, yo soy buena recitando, yo en teatro, yo... Que puedan generar un espacio. Que ahora que me tocas ese punto, cuando arrancó el tema de la pandemia, tenía casos de padres que me llamaban llorando a agradecer por el producto, por lo que significa Casa Talento, porque me decían, fíjate vos lo importante en lo que estás mencionando, que el ministerio tome cartas en el asunto. Mi hijo canta, mi hijo ejecuta instrumentos, mi hijo es actor. Con toda esta pandemia se quedó encerrado en la pieza, entró en depresión. Hubieron casos que empezaron con adicciones por la depresión, de no poder incursionar en lo que a ellos les gusta. Y cuando arranca Casa Talentos, es una motivación muy grande para ellos empezar con los ensayos, el entusiasmo, la adrenalina de estar en un concurso vía Zoom que nunca antes se había realizado, ¿verdad? Entonces, qué importante sería que el ministerio abra una ventanita a eso, ¿verdad? Inclusive también porque no lo puede hacer por Zoom, ¿verdad? Si se extiende este tema. Pero ojalá que no. Ojalá que no. Pero hay que ir pensando siempre en todas las opciones, ¿verdad? Y ya demostramos que se puede aquí en América TV. Entonces, es sumamente importante. Nosotros tenemos la cultura con el doctor Enrique Castro, ¿verdad? Que sabemos que es un gran maestro. Yo ya lo bauticé como el doctor Google, porque de cada ciudad, de cada país que hablamos, él nos tira toda la geografía, toda la historia. Es maravilloso. Maravilloso. Tenemos a nuestro tenor guaraní, el queridísimo maestro Miguel Coronel, con sedes repartidas por todo el país, que nos enseña la parte técnica. Tenemos influencers grandes como Fabio Steche, que desde Granada, España, nos acompaña, Norat Alfonso, que es una gran periodista. Entonces, tratamos de abarcar todas las áreas y de dar un espacio a diversos talentos, no solamente canto y baile. Y te puedo asegurar que es sumamente importante apoyar esto, porque es el futuro del país. Estamos motivando a que nuestra juventud tenga la mente enfocada a cosas sanas, porque hoy en día sabemos que tenemos cosas realmente preocupantes al salir a la calle. Estamos todos como en el tema de la
pandemia, que cuántos se murieron, que esto es, sí, es sí, como sí, sí. martillar todo el tiempo en a qué te vas a morir, exacto. a qué vas a hacer esto, y desenfocarnos de la vida, y de lo que tenemos y lo que podemos dar. Y es tan triste, yo creo que es así, cuando vos tenés un talento y no lo podés potenciar, es como que sentís que algo te falta, que algo va muriendo, porque al final no cumplís tu propósito para lo cual estás preparado. Y es como decís, una pena que... No te desarrollas como persona. Te falta algo. Está ahí como algo dentro tuyo que no lo estás potenciando. Y como decís, hoy día si vos no tenés un monto de dinero y para pagarle una academia a tu hija o un lugar, un conservatorio, lo que sea, entonces ese chico, esa criatura como que queda frustrada. Es y no como, crece. Como atrofiar algo, es como atrofiar, exactamente. Es como atrofiar algo porque podría haber sido un gran talento y no le brindamos esa oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Con elementos básicos que no cuestan, porque yo estoy reclamando constantemente a las empresas nacionales, ¿verdad? Y les digo, estamos apoyando a nuestros talentos, a nuestra cultura, estamos logrando que se los difunda a nivel internacional, estamos en un canal internacional, apoyemos este proyecto porque es el futuro de nuestro país, no es un programa cualquiera, no es un programa de chismes, no es un programa exacto. de... Estamos haciendo exacto. cultura, talentos e inclusión. Es sumamente importante. Es sumamente importante porque al mismo tiempo también va a generar un sentido de pertenencia hacia nuestro país, hacia nuestra cultura. Lógico. Cada vez vemos más... Se reconoce a Paraguay. Que los jóvenes... Que los de México... Están escuchando otro tipo de música sí. y la nuestra es hermosa, es dulce. En Paraguay valoremos lo que tenemos. Exacto. Valoremos el arpa, que en Europa es, pero amadísimo. Valoremos el ñandutí, valoremos el aopoí, valoremos nuestras mujeres, que ya hasta el Papa lo hizo... ¿Por qué localmente no valoramos lo que tenemos? Y ahí que tocaste el punto de la mujer. Así luego. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, estamos hablando de tantas cosas. Estamos hablando de algo que es tan importante, que es el talento en nuestro país. Pero también quisiera compartir contigo esta mirada, el talento, sobre todo el femenino. ¿Es valorado en la televisión paraguaya? Bueno, de un tiempo para acá hemos logrado conseguir nuestro espacio, pero a duras penas, porque vos sabés que al principio era como los cargos públicos. La mayoría varones, los salarios mayores para los varones. Y bueno, de a poquito y con el tiempo se fue logrando ese espacio. Y hay que decir, no porque sea mujer, hay que decir la verdad. Hay tantas mujeres preciosas y cuando vos mirás televisión, querés ver cosas lindas, ¿verdad? Entonces, estas chicas enaltecen, embellecen, pero lo que yo siempre pido es que tengan la preparación necesaria, ¿verdad? Porque no es solamente mostrar algo físico, tiene que tener un contenido, porque la gente, el público, los espectadores que están del otro lado, perciben absolutamente todo. Todo. Perciben la energía del conductor, perciben absolutamente, no los podemos engañar. No. Entonces no es solamente mostrar cuerpo, aunque obviamente eso es llamativo y lo primero que se hace es mirar la imagen. Sobre todo la imagen. Pero que tenga contenido, Leti. Y creo que se han preparado mucho más las mujeres y han logrado un espacio. Costó y sigue costando todavía, pero se está logrando. ¿Y acá que... somos mayoría mujeres, no nos podemos eso quejar. Eso no nos podemos quejar no en nos este canal. Quejar. Es de empoderamiento realmente. Pero lo que decís es tan importante porque cuesta desarrollar programas de empoderamiento, instructivos, de aprendizaje. Exacto. Y siempre, como decís vos, es importante el protagonismo de la mujer, pero en integral. Exacto. No solamente como la modelo que vende tal producto sí. y que se la lleva solamente por la imagen o como decís, el buen cuerpo, porque al final deja de ser también una oportunidad pero eso es temporal para exponer también, un talento. Exacto. Sino, yo creo que nosotras las mujeres también tenemos que darnos ese valor de si estás preparada para estar frente a televisión, porque exacto. ahí se genera también un posicionamiento de nosotras. Y es ahí donde ya la gente empieza a reposicionarnos de manera errada. Exacto.
Hay casos que yo digo a veces, ay no, Dios mío, esto cómo nos hace quedar a las mujeres, ¿verdad? Como por ejemplo el tema famoso de conducir, del volante, que dice, ah, mujer, luego tenía que ser, ¿verdad? Sin embargo, te digo que, señores, me he cruzado con cada uno en la calle, por favor, no digan mujeres no, tenía no que ser, ¿eh? Que eso ver. Ya se terminó hace tiempo. Eso ya pasó, es prehistoria ya. Así mismo. Pero sí lo que mencionas es importante porque si bien hemos ganado espacio en televisión todavía, no como en programas que sean liderados por mujeres, todavía son muy bajos. Y donde la conductora, la mujer, tenga una buena preparación. Todavía es como que falta. A eso me refería. Y de repente es culpa de un grupo que ensució un poquito, y lo vamos a decir directamente, ¿verdad? Porque me gusta hablar directamente, que ensució un poquitito ese lado, ¿verdad? Con los famosos castings de sábanas que sabemos, ¿verdad? Fulanita que se mete con menganito, que qué sé yo, y se le dan cargos todavía, puestos, lugares, a gente que no está preparada, ¿verdad? Y eso es lo que realmente nos destroza la imagen, ¿verdad? Como mujeres. Yo creo que los directivos tendrían que ser todos como los de América TV. Si nos sirve, no va frente a las cámaras. Así es fácil. Eso no, que dijiste es muy interesante. Exigir preparación. Genial que sean lindas, que sean... Me encanta, ¿verdad? Las chicas jóvenes vienen cada vez más lindas. Cada vez mejora más la raza. Pero que estén preparadas. Y ojo que hay muchas, ¿eh? Ojo, y como vos sos tan directa, a la vuelta de la pausa te voy a hacer una pregunta para una respuesta directa. Mamá, ¿qué vendrá? Estamos de vuelta y bueno, quiero recordarte que hoy estoy vestida por Rachel. Yo te recomiendo, Andrea, para que estás visites. Preciosa. Rachel tiene vestidos para la noche, para salir a merendar con las amigas y también ropa ejecutiva. ¿Viste? Cuando tenés que ir a visitar las empresas, jugar a reuniones. Exacto. Ahí Rachel lo tiene todo. Aparte, yo te cuento que la dueña de Rachel es una mujer emprendedora. Ya la tengo allí como comprometida un día a traerlo porque realmente su historia es admirable. Así que nosotras que somos, nos apoyamos entre mujeres, anda a visitar a Rachel. O seguile ahí en las redes sociales, en Instagram, que con seguridad te va a encantar todos los... las ropas que ella misma diseña. Hoy estás muy linda. Bueno, siempre, pero hoy me gusta el cómo te queda el rojo. Claro. Te queda muy lindo. Aparte está como fresquita para este calor. Me encanta, me encanta. Bueno, y como te dije, te quiero hacer la pregunta. Leti, creo que tengo que irme porque me llamaron por teléfono y tengo que escapar. ¿Quién sabe qué me va a preguntar? Pero vos hablábamos recién y no quiero cortar el hilo de esa conversación, pero hay que ser directa. Podemos decir que muchos programas de televisión, que no pasa acá en América TV, pero en otros canales de televisión, ¿podemos decir que se le utiliza a una mujer como una mercadería de venta? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, empezando por los productos, ¿verdad? No solamente en un programa, cuando vos estás promocionando un producto, de repente estás promocionando un bronceador. Nunca se vio el bronceador, pero se vio el cuerpo completo en bola de la chica, ¿verdad? Así es fácil lo digo, o sea, se utiliza. Y lo que yo siempre me pregunto es, ¿por qué solamente de la mujer, verdad? Porque, gente, yo les comento, yo espero ver hombres y no aparecen nunca. Claro, el hombre poniéndose el bronceador pero también obviamente sería muy bueno. Poniéndose el bronceador y siempre mujeres. ¿Por qué pasa eso, verdad? ¿Eso vos considerás como una violencia también contra lo que sería la mujer? No, yo creo que... ¿O una falta de autovaloración? Yo creo que depende de nosotras, porque como dice mi suegra, el hombre llega hasta donde la mujer lo deja llegar y lo mismo ocurre en el área laboral, ¿verdad? O sea, si yo no quiero salir en bolas, por más de que me paguen una fortuna, para promocionar una crema para la piel, no lo voy a hacer.
O sea, depende ya de la mujer. Y bueno, si a ella le gusta, es cosa de ella. Yo te diría que hasta si tengo que promocionar la, o sea, si hay que promocionar la crema, bueno, está, es medio coherente. No. Pero hasta las que, bueno, hay modelos para ese tipo de productos. Obviamente. Es coherente, si es que hay que. Pero hay veces que ni siquiera tiene que promocionar, como vos decís, ni una crema ni nada de eso. Es totalmente algo diferente. Bueno, pero vi casos de noticiero. Que lo que vos tenés que promocionar son noticias o temperatura y lo que se estaba promocionando era la figura de la conductora, ¿verdad? Jamás te enteraste del calor, excepto el calor que sentían los varones cuando estaban viendo la conductora del pronóstico del tiempo, ¿verdad? Así que me encanta. No, se elevó la temperatura. Por eso digo que así mismo lo que mencionás. Y hasta en estos programas que también tienen que ver con, entre comillas, el talento, lo que menos se evalúa a veces es el talento, sino lo que se deja al descubierto. Así mismo. Y lastimosamente, como mencionas, la mayoría de las veces es a la mujer a la que se la expone a ropa, a poca ropa o a mostrar de más o, a, ¿por qué no?, también a ciertas formas de participación. Bueno, eso ya depende de nosotras. Cuando nos dicen sexo débil, yo no estoy para nada de acuerdo, porque la mujer tiene que encargarse de su laburo, de los hijos, de la casa, solucionar los problemas de cada uno de los integrantes, ver que no falte nada en la heladera, que la casa esté limpia y ordenada, que todo esté preparado para cuando llega el marido, que... Entonces, ¿de qué sexo débil por me eso hablas? Yo aparte del digo, parto, del amamantamiento, de lo que vos quieras, ¿verdad? Cuando a mí me dicen sexo débil, ¿a qué se refieren? Nosotras, yo digo, eso es ciencia ficción. Y sí, explícame a qué ciencia se refieren, ¿verdad? Porque es así, en la casa es todo, mamá, mamá, mi amor, ¿verdad? Es todo así, en la casa la mujer tiene que resolver, vas al trabajo, ocurre lo mismo, vas al colegio de los chicos, la misma cosa, o sea... Sexo débil, ¿dónde? ¿Verdad? Yo creo que tendría que haber más acompañamiento ahí en muchas cosas porque la sociedad paraguaya todavía es muy machista. Súper. Y vos tenés que mirar un poquito al costado para darte cuenta que el hombre es muy compañero con la mujer en otros países. No voy a mencionar porque de repente produce un poquito de rabia, ¿verdad? Porque le comparan a tal nacional. Pero... En otros países yo veo que el hombre cocina, que el hombre cambia los pañales, que el hombre le da la leche al bebé, se levanta a la noche. En Paraguay no, porque se sienta y espera, ¿entendés? Que le sirvas. No, ya, y se le burlan los amigos. Entonces, muchachos, un verdadero hombre es el que acompaña y el que respeta a su mujer. Ese es un hombre de verdad, a una mujer, no el que tiene 500 mujeres. Eso no es hombre. Y volviendo al tema de nuestro protagonista. Le bajamos la caña a los hombres. Hicimos un recorrido así. ¿Eso cómo se dice? De todo. Es como novelitas de costado. Exacto. Abarcamos de todo. Pero cuando tenemos, y esto es muy importante, porque hablamos del protagonismo de la mujer que se ha tomado, que se ha invitado, insertada en ciertos programas de televisión. Pero cuando a nosotros nos toca producir un programa, tener algo bueno, ¿qué es lo que crees que más valoran hoy los diferentes medios? No hablamos solamente ya de la televisión, hablamos de redes sociales, de radio. ¿Qué es lo que realmente vos crees que se valora más? ¿Se valora programas donde se pueda, como Cazatalento, como Compartiendo entre Nosotras, generar aprendizaje, generar contenido? ¿O se valora más aquellos programas de chisme donde podemos hablar de fulana, como dijiste, que se metió con esta, con la otra, y donde hay más? Lastimosamente todavía nuestra cultura necesita un poquito más de preparación porque se valora más lo que es justamente chisme, amarillismo, sensacionalismo. Es lo que vende, Leti. Y cuando vos hablas con las empresas, le presentas todo tu proyecto, Nangana, luego Cazatalento declarado de interés nacional cultural por la Cámara de Diputados, recibió Premio República, nombrada embajadora por la paz universal, por el formato. ¿Sabes qué te dicen? Lo que vende es el chisme. Lo que vende es fulanito se metió con menganito.
imagínate todavía en el nivel sociocultural que estamos, ¿verdad? Yo calculo que hay horas para cada tipo de programas, pero no podés no apoyar la cultura, los talentos, la inclusión, temas importantísimos que realmente importan, o sea, que realmente son fundamentales para el país en ese momento, inclusive en cuanto a política, se dejan de lado para pasar a contar que fulanita se metió con menganito o que eso me parece patético, realmente. Súper patético. Y todavía estamos en eso. Todavía estamos en eso. Y yo siempre leo a la gente, hasta cuando leo las críticas o los posts abajo, digo, de igual manera, haya escrito lo que haya escrito, paró para leer eso y se tomó el tiempo para escribir. Sí. O sea, que es de alguna manera que generan todavía eso. Y mientras, el morbo es el morbo, lo que tenemos que tratar de eliminar de la mente del telespectador, de la teleaudiencia. Hay mucho morbo todavía y mucho tiempo perdido, gente, en qué hizo fulanito, qué hizo menganito, con quién se metió, con quién no se metió, en vez de preocuparnos por cosas realmente importantes, ¿verdad? Están todo el tiempo pendientes de la vida de los demás, de lo que hace o no hace el otro, y yo creo que esa energía la podríamos utilizar en cosas un poco más positivas, ¿verdad? Eso es cierto. Ahora bien, con relación de la aparición de las redes sociales, de todos estos medios de comunicación, porque son medios de comunicación. Tuve que aprender todo de vuelta, te diré. ¿Crees vos que la televisión tuvo un menor, o sea, tiene un menor rating, una menor incidencia de atraer a los... Hay un porcentaje enorme de gente que optó por la facilidad de ingresar a ver la información en su celular, ¿verdad? En su computadora, desde el trabajo. Sí, obviamente a nosotros como productores de televisión nos influyó mucho, ¿verdad? Inclusive a la hora de las ventas nos dicen, bueno, yo prefiero contratar a un influencer. Craso error. Y ahí craso entro error. Otra vez con mi licenciatura en marketing y publicidad. Craso error, porque vos estás apuntando a un segmento que no te va a dar retorno. Y eso se los aseguro. ¿Por qué? Porque no analizan. Vos cuando vas a hacer marketing, lo primero que tenés que hacer es justamente analizar, ¿verdad? ¿Cuál es el mercado que vos querés captar, al que vos querés llegar? ¿Y te sirve a vos un influencer que está haciendo unas pavadas ahí para vender un producto de un target alto dirigido a un segmento medio alto? No. Y están pagando fortunas para algo que no les va a dar un retorno. Eso ahora, que decís, es espectacular, y paro ahí un poco, porque sí, muchas veces la gente cree que el posicionamiento está ligado a la cantidad. Exacto. Y no a la calidad. Y a veces cuando yo hablo, yo le digo las redes sociales, porque yo utilizo, para mí, uno de los medios es la televisión y es LinkedIn. Entonces, exacto, yo les hablo, porque yo trabajo también en marca personal, le digo a la gente, mis redes sociales, bueno, vas a ver 2 millones de personas. Exacto. Pero las pero que ¿qué están, target tenés? ¿Quiénes si es son las orgánico que están? O no, exacto, ¿verdad? Las que están son las que le dan el clip y me escriben o se interesan, exacto, en lo que yo necesito. Entonces, es muy importante lo que dijiste, porque si yo conozco al público que quiero llegar y sé que ese público es el que va a consumir o va a comprar mi producto o servicio, tengo que saber cuál es el canal de, exacto, comunicación que me lleve a eso. Para eso existen profesionales que estudiaron para guiarlos a ustedes hacia cuál es el camino a tomar, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ay, mira, todo el mundo mira tal programa. Pero no van a comprar. Pero qué mundo, gente, qué mundo. El mundo que tiene el poder adquisitivo para comprar tu producto. Analiza eso. Porque puede haber un montón de espectadores, pero para comprar caña XX, ¿verdad? Y no para comprar el perfume XX. Exacto. Entonces, hay que hacer un análisis. El marketing, la difusión de tu marca, de tu empresa, requiere un estudio de mercado.
es la única forma de realmente poder triunfar en esa inversión que estás haciendo y que no sea plata perdida. Acá con nosotros tu plata seguro. Me encanta. Seguro va a tener retorno. Va a tener retorno, claro, mismo. Porque como decís vos también, las personas que están preparadas, las personas que están instruidas también van a buscar programas de televisión donde puedan obtener contenidos interesantes. Exacto. Y donde se salgan un poco de eso, de esa cantidad de chismeríos y todo ese tipo de cosas que la gente cree que vende. Puede que que mire la gente, pero no que sea el sector a donde uno quiere llegar. Exacto. No, buen aprendizaje, fijate, para hoy. No, maravilloso. Vos fíjate que la gente que tiene un intelecto elevado de medio alto no le interesa esas cosas. O sea, no, muy difícilmente va a tener tiempo como para estar sentado mirando. Yo al menos no tengo tiempo para saber qué hizo fulanito con menganito. No me interesa. Prefiero utilizar ese tiempo y esa energía en trabajar y en hacer lo mío, ¿verdad? Exactamente, así mismo. Y bueno, nos vamos a ir un ratito al corte mientras comemos nuestros bombones. Ay, y a la vuelta, rico. Cerramos más cortes, el programa. Más cortes. Estamos de vuelta. Bueno, te recuerdo que Charmé me cuida mis rulos, mi cabello. Así que si hoy tenés alguna actividad esta noche, no te olvides de pasar por Charmé, que te va a dejar bellísima como una princesa. Bueno, estábamos hablando de tantas cosas, Andrea. Dios mío, hemos tocado un recorrido tremendo. La parte de los talentos, que tenemos que dar una mayor oportunidad al talento paraguayo en diferentes ámbitos. También hablamos un poco de cómo nos falta todavía como país trabajar mejor esa marca país. No tiene que ver solamente con la parte turística, sino también con quiénes somos y nuestro potencial, que sinceramente afuera no se conoce. Puede ser que empresarialmente se venda al país así, ¿verdad? Pero a nivel de lo que es el posicionamiento como marca país, estamos muy lejos. Hay muchísimo potencial que a mí, al ir recorriendo todo este camino de Cazatalentos, me llamó tremendamente la atención. Por ejemplo, Milena Monjes, una nenita ganadora de la primera temporada, que al ganar Cazatalentos ya la llamaron, ya grabó un material para Alemania, grabó con la orquesta de Cateura, ahora grabó el Tacuarene, ganó el Tacuarene de Oro. O sea, talentos, pero sobran. Material tenemos, hay que darle difusión y notoriedad. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un hermano que es músico, Carlos Centurión. Vos también cantás. Y muy pronto en Cazatalentos, Leti Centurión. Tengo que reentrenarme. Sí. Pero mi hermano también es un músico que viajó por el mundo y realmente, ¿sabes qué es lo triste muchas veces? Que todos estos talentos, todas estas personas que han recorrido el mundo, muchas veces al final las vemos terminarse, como pasó con Carlitos Vera, con tanta gente maravillosa que ha enaltecido el nombre de Paraguay, no tengan un apoyo hasta el último momento de sus pasan vidas. Todos los sectores, una falta de valor a lo que han aportado, porque sabemos que las personas en nuestro país hay muchos maravillosos talentos, pero aquí no se los impulsa, no se les ayuda en un contexto general, como no solamente en su talento, sino en su marketing, en su marca personal, en sus contenidos, en poder grabar materiales, en todo eso se necesita una inversión. Así. Y ahí es donde el país también debería poner los ojos. La Secretaría de Cultura, el Ministerio de Educación, y por qué no, hasta la Secretaría del Turismo debería mirar, porque es como la bandera de Paraguay. Bueno, ahora, por ejemplo, la Secretaría de Turismo y la Intendencia de Luque están por hacer algo con Cazatalentos. Ah, me encanta. Ahí ya estoy muy agradecida con Luz, ¿verdad? La directora, porque me llamaron, me dieron un recibimiento de lujo.
Estamos por hacer algo muy interesante. Eso ya es primicia. Para vos, realmente. Estamos por hacer algo sumamente interesante con la República de Luque. Con la República. ¿Verdad? Así que ojalá hubieran más gente. Ojalá. Pero ya es un paso. Eso es lo más importante. Exacto. Se están empezando a aprender. Y lo otro es que también tocamos el tema del protagonismo de la mujer en televisión. Que es bueno que sigamos preparándonos nosotras y que podamos seguir innovando, creando. Del otro lado está nuestra productora, por ejemplo, Sandra, que es una capísima mujer. Capísima, que tiene recién ese llegada talento. De las playas do Brasil, se vino toda bronceadita. Que es un gran talento. Y bueno, tenemos aquí, como dijiste, en el canal la mayoría chicas, sin desmerecer a los varones, pero aquí las chicas la mueven. Los compañeros son divinos. Y yo digo, somos una gran familia y todos son importantes, porque a nosotras se nos ve acá, pero en realidad los que están trabajando son ellos. Son ellos, exactamente. Y esto no saldría perfecto sin ellos. No. Entonces es tan importante entender de que el talento es algo que está allí y que necesitamos potenciar y también visibilizar. Así que, Andrea, ahí en esa cámara es toda tuya para poder invitarle a la gente que tiene ese talento, no se anima y a lo mejor en tu programa puede realmente presentar y hacerse conocer. Y ojo que viene justamente, estamos ya terminando la tercera temporada y viene la cuarta. Así que yo insto a todos esos talentitos, talentazos que están ahí del otro lado, a que se animen, porque querer es poder, no tengan vergüenza, pierdan la vergüenza. Hay un tema de Yuri que decía que la vergüenza la dejó atrás y ahí empezó a triunfar, ¿verdad? La vergüenza no sirve para nada. Trabajen eso, anímense y pueden seguirme en las redes sociales como Andrew Guerrizo o como Casa Talentos PI e inscribirse al directo. También tenemos el correo que es andreaugarrizaproducciones@gmail.com en cualquier tipo de talentos, canto, baile, instrumentistas, y de repente, qué sé yo, saben recitar, saben hacer teatro, lo que ustedes quieran. Acá América TV y Casa Talentos Paraguay están para apoyarlos, así que bienvenidos sean. Me encanta, eso es maravilloso. Bueno, yo te cuento que voy a regalarte el... Yo no puedo creer. Elegí. O sea, es que, ¿sueño de vals, oro blanco? ¿Qué te gusta? Ay, cualquiera de los tres. Le digo, son deliciosos. Bueno, te voy a dar el chocolate. Deliciosos. Sueño de vals. Deliciosos. Me encanta. Y bueno, gente, vayan por favor a comprar estos bombones de Lacta que son maravillosos porque yo los conozco. Son muy, muy ricos y le envío... Saludos al dueño que es amigo. Pero, ¿saben cómo voy a disfrutar? ¿Y qué mejor que ir ya a comprar una cajita de esto? Por supuesto. Y seguir mirando América TV. Por supuesto. Con los bomboncitos, con los chocolates de Lacta. Endulzando la vida. Así bueno, mismo. Nos vamos nosotros en este hermoso programa con una gran mujer. Y nos encontramos el próximo sábado compartiendo entre nosotras.